generator before we get discovered. ¿Qué hacemos acá? We'd better turn off the power if we want to move on. ¿Cómo? Somebody has used this door recently. Hay algo que está poco. Envía refuerzos para controlar el área del generador. Oh, mierda. ¿Cómo se dio cuenta que acabaron de usar la puerta, hijo de puta? Pop. Vamos, Estela. Toma. Sube. Oye. Ay, cómo le cuesta subir, vamos. La carpeta del protocolo Arcadia contiene los planes de huida de la base de los soldados hacia una isla del Pacífico. Además hay un plan de huida alternativo que habla de un velero con suministros en el muelle C. Ay, ese hijo de puta no va a ver, creo. Ahora sí. Generador, si lo apago todo el infierno se romperá. Sería un placer. Sí, a la mierda. A la mierda todo. Oh, 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 oh. Los zombies. Esto me recuerda a lo que hicimos en el Aliens Colonial Marine. Le apagamos toda la energía y después algo así iba a pasar. Ya tengo ganas de seguir jugando para ver qué mierda pasaba. Uf, voló toda la mierda. Oh, larguémonos de aquí. Go, go, no te mueras, mierda. Dan aquí, go, vení, pendeja, vení. Corre. Que no te peguen. Que, ay, me caí. No, Estela, corre. Me han matado a Estela. Y yo qué onda, viste, me quedé ahogado ahí, no importa. Ok, vamos. Vamos. Vamos, corre, 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 corre. Wow. Puta, sube. Me cago, había que matarlo. Uy, también. Me quedé rebullado. Ah, vamos. Creo que llegamos por la segunda o tercera. Punto guardado, me parece. Vamos casi en final ya. ¡Punta! ¡Toma! ¡Sube! Uy, le agarro del trasero, viste. ¡Toma, mierda! ¡Pasa! ¡Oye! ¡Puta madre! Me cago en. ¡Vamos otra vez! ¡Ataca! ¡Mierda! Ahí está. No sé por qué cuando... Pero... ¡Che, tu madre! Me cago. Ah, yo tengo que pasar por acá. ¡Hola! ¡Au! ¿Qué onda? ¿Qué más querés, Qué complicado que está esta parte de los soldados. Ya tenía bastante con los zombies, los soldados me rompen los cojones. Vamos, Estela. Quita sea esta parte, me cuesta un huevo. Porque cuando apunto, tarda un huevo en apuntar. Y acá lo que calculo es que tengo que hacer así y. Y bueno. Creo que le tengo que pegar el maldito vidrio que está ahí arriba para que le caiga todo el vidrio en la cabeza. Vamos, 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 vamos. Vamos, encima tarda más en cargar. Y mirá, yo también me caigo. ¡Apuntar! Hijo de puta, ¿cómo tardás en levantar la arma? Tanto te pesa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué mierda? ¿Qué tengo que hacer ahí? No entiendo, si apenas me bajo ya me ven. Si no me bajo no me ven, pero tampoco puedo apuntar desde ahí arriba. ¡Me hijo de...! No, no puedo apuntar de este lado. Sí o sí me tengo que bajar. ¡No puedo! No entiendo qué onda.
Me tengo que bajar. Me bajo, me disparan. No, el idiota tarda demasiado en levantar el arma. Si apenas puedo matar a los imbéciles que me están corriendo acá atrás, ¿cómo mato a esos que ya me están apuntando? ¿Qué mierda? Le quería dar con el hacha siquiera, pero no puedo. No tengo tiempo, no sé qué mierda hacer ahí. No me pienso quedar trabado. A ver, alguna puta manera de hacerlo. Pero, pará. Pero va a haber alguna manera de hacerlo. Piensa. Quizás si liberar a los zombies, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué me mató ahí? Mierda. Vamos. Ay, genial, casi me caigo yo también. Única arma que tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo sé cómo lo hice! ¡No sé cómo lo hice! ¡No! 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 ¡Atrás! ¡Mierda! Date vuelta. Estela, ¿qué te pasó? ¡Vamos! ¿Qué es esto? Bloqueado otra vez, Wayne. Estoy seguro que esta puerta se abre del otro lado. Vamos, munición. Bueno, don't worry, porque lo que podemos hacer es esto. Y ahora volamos. Como digo, volamos. Volamos. Ese cabrón me va a matar. ¡Run! ¡Mierda! Uy, se lo recomieron. ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? Randall, encontré una manera de entrar por la puerta. ¡Que viene el zombie! ¡Toma! 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 ¡Cae aquí! Ah, munición. ¿Me abres, porfa? ¿Me abres? Ábreme, querida. Por favor. ¡No! ¡Puta de mierda! ¡Ábreme la fucking door! ¡Oh! No, no, ¿qué? ¡No! ¡Estela! ¿Qué le pasó? ¡Estela! ¡Puta madre! ¡Oh, my God! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡No! 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 ¡Fuck! ¡No! Acá estoy. Me trabé. Hay que tirar esta mierda acá. Toma. Ahora bajamos esto. Vamos. Ah, había que hacerlo luego. Genial. Me cago en la puta. ¿Querés, por favor? Vamos, 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 vamos. Oh, gracias. Y Estela se mandó por el coso. Para el otro lado, ahí. Se tiró por el... ¡Ah! Y ahí abajo había para agarrar el... Sí, seré idiota yo, porque mira lo que estoy haciendo. El carnet de identidad de un desconocido. ¿Qué mierda me importa? O sea, por eso vine. Por un puto carnet de alguien que ni conozco. Mira, me morí por el puto carnet de alguien que ni conozco. ¿Qué mierda me importa su puto carné de mierda? ¡Me cago en este hijo de puta! ¡Salí, mierda! ¡Salí, mierda! ¡La madre que te parió! ¡No! ¡No me quiero morir por ese hijo de puta desgraciado de mierda! ¡Puto carné infeliz de puta! Vamos de vuelta. Ah, ahora no lo tengo para agarrar, bueno. Mi muerte valió la pena. En algún sentido.
¡No! ¡Puto salto de mierda! ¿Por qué me cagás de esa manera? Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Dale clic! ¡Ay, ahí está! ¡Uy, mira, me faltaba que me caiga! ¡Tela! ¡Tela! ¿Dónde mierda te metiste, pendeja? Tela. Ah, estás acá. Yo me rompí todo. ¿Viste? Munición. ¿Munición de qué? Ah, tengo una escopeta, no me he dado en cuenta. ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Run, bitch! ¡Run! No importa. I want ammunition. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada porque Randall está aquí. ¿Qué es esto? Más balas, qué lindo. Vení mierda. No vamos a morir. Ma. ¡Guarda! Ven aquí, bitch. Run, run. No. It's locked. We're going to die, Randall. Cierra la boca. My family is still in there somewhere. I know it. I don't want to be a monster. Don't let me become a monster, Randall. Don't. Stop. No. What are you doing? Kill me. No. Kill me. I can't. You have to. You no. have to. No vamos a morir. ¿Qué? ¡Wow! Eso fue muy potente. No me jodas que maté a mi mujer. O sea, yo calculé que ella iba a estar muerta, eso sí, pero no que la maté. Hola, ¿qué haces? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Woman! ¡Oh, fuck! ¡Woman, open the door! Oh, ¿qué es eso? Qué lindo. Una página perdida de mi diario, qué bonito. 26 de marzo, 17 horas. He bajado a la ciudad, he tratado de hablar con algunos hombres. La gente corre, se amontona, se pisa. Cientos de maletas y recuerdos en el arsén. No sé qué es arsén. La gente agolpa sus coches a los lados de la carretera que se dirige al aeródromo. Hay militares por todas partes, están tratando de organizar a las familias. Las hacen pasar a través de un control, es una locura. He visto cómo mataban a un viejo del pueblo en mis narices, ante el grito desesperado de su mujer y de sus dos hijos. Un perro se puso a ladrar al paso junto a él. Había algo en sus ojos, en los ojos del animal, como si detectara, como si oliera algo que solo él, que solo un perro puede encontrar en un hombre. Les han desnudado, tenía una herida en el pecho que trataban de ocultar con todas sus fuerzas. Un disparo en la cabeza y su vida se apagó. ¿Qué hacer? ¿Seguirlos y confiar en la palabra de esos mentirosos o escapar al bosque con mi mujer y mi hija? No sé qué hacer. No sé qué es lo mejor para nosotros. Debo volver a casa. Debo encargarme del asunto a mi manera. Debo encontrar una solución a todo esto. Estoy desesperado. Necesito respirar. Necesito aire. Mi cabeza. Mi cabeza va. ¡Run! ¡No! ¡Largo! ¡Ole! ¡Woman! ¡Abre la puerta, mierda! Me estás engañando con un zombie, ¿verdad? ¿Ah? Uy, rompí todo. Te dije que ese armario no me gustaba y no me hiciste caso. I don't wanna be a monster. I don't want us to become that. Only two shells. Kill me. I love you. Kill me! Kill me! Whoa! No, don't you get it? You have a choice. We all do. Choices that define us. Choices that tell us who we are. You can't give up. You can't make that choice. It goes nowhere.
Choose to be strong for Carla. Choose to be strong for Sam, for Ben. Choose to fight, Stella, no matter what. Choose to live. Nico. I should have died with you that day, my daughter. But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Buried the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Wow. Ha desbloqueado el modo pesadilla. ¿Lo acabé? ¿Lo acabé? Sí que fue más corto este capítulo, pero qué final, La historia a la mierda. O sea, yo supuse que la mujer y la hija ya iban a estar muertas, pero ese final no me lo esperaba. Él sacrificó a la esposa y a la hija para que no se transformen en esas cosas, para que no sufran, o sea, no lo devoren vivo a los monstruos. Y como solo había dos cartuchos, él iba a sufrir eso. O sea, él se lo iban a comer vivo. Para salvar a las hijas y a la hija y a la esposa. Cosa que después al final no pasó, logró escapar de alguna manera o qué sé yo. Pero wow. Continuar. Y al menos Stella sobrevivió. Deadlight. A game by Tequila Works. Qué lindo final con esa escena. El barquito se vaya en el horizonte. ¿A dónde mierda va a ir? Qué sé yo, pero va. De momento está viva hasta que se muera de sed. Yo no entiendo, ahora he tomado una decisión con la que puedo vivir, dijo al final. Si se va a morir, ¿cómo que voy a tomar una decisión con la que puedo vivir? Y también él podía haberse metido por el agujero donde entró Stella. Creo. Y además, ¿de dónde carajo salió el barco? O sea, no había nada, o de repente, o sí, creo que había un barco ahí, no sé. Pero bueno, él de todas formas tenía que morir, ya que, o sea, para eso había matado a la hija y a la esposa. Para que no sufran y que él muera de esta manera, así que... Wow. Bueno, entonces, acá acaba el Let's Play. Tres capítulos largos, excepto este, bueno, que no fue tan largo como los demás. No sé si dejar todos los créditos, a ver si aparece alguna escenita o alguna cosa. Pero bueno, yo corto y si aparece algo ranudo. Así que bueno, nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado el Let's Play. Dentro de poco también estaremos continuando con el Alien, que ya casi lo tengo. Ya además para cuando suba esto seguramente lo tengo. Así que bueno, ya tengo la partida y todo, así que muy pronto voy a estar siguiendo con eso y algunas otras cosas. Así que bueno, lo que sí... Esto que me olvidé de decir, estoy hablando con Fraps, con unas cosas que logré configurar después de un tiempo, así que espero que el audio haya salido bien. Creo que sí, va, no sé. Así que bueno, cualquier cosa avísenme, a ver cómo va quedando. Nos vemos en la próxima, gracias por ver, espero que les haya gustado y adiós. Oh, esa música. Final épico, me encanta esa escena con esa música. Bueno, nos vemos. Bueno, esto vendría a ser como los extras. Después de todo me había olvidado de mostrarles este librito. Vean. La foto de mi mujer y mi hija. Un instante feliz de lo que fue el pasado. Sinceramente, no me gusta mirarla. Un rizo del dulce oro rojo. Mi último recuerdo de Carla. La que muere al inicio. El carnet de identidad de un desconocido. Un fragmento del informe médico sobre la enfermedad que los científicos están a punto de investigar. Todos los avances para encontrar un remedio de la enfermedad resultados en un fracaso. Un folleto sobre la nueva gripe y las medidas para actuar contra ella. Las nuevas enfermedades sorprendieron a nuestro cuerpo, pero siempre tenían una cura. Eso era el pasado. Una caja de música. Tres recuerdos del pasado. Recuerdos de un tiempo olvidado junto a mi mujer y mi hija.
El último escrito del diario de uno de los supervivientes que se ocultaron en la estación subterránea. Parece que habían perdido toda esperanza de que el ejército pudiera liberarlos. Carnet de identidad de un desconocido. No puedo cliquear esto. Ahí está. La página arrancada de un libro. No sé cómo se titula, pero puede leerse en unos versos. Por mí se va hacia la ciudad del llanto. Por mí se va el eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. El carnet de identidad de un desconocido. Un informe para la actuación militar dentro del refugio que se creó en el estadio de Seattle. Parece que aquí guardaban las últimas provisiones de la ciudad. Algo que los militares tenían que defender con su vida. Una disparatada carta del médico que estuvo investigando la enfermedad en el hospital. Según sus palabras, la nueva enfermedad nos hace inmortales. El carnet de identidad de un desconocido. La fotografía de una mujer enferma. También aparece en ella un niño. Ella se encuentra recostada en la cama de un hospital. Según la flecha de la fotografía, parece que murió tiempo antes de la catástrofe. Esta creo que era la mujer, la madre del hijo del ratero. El carnet de identidad de una desconocida. Warnos, mierda. Es la placa de Sam, viejo y triste policía de la ciudad de Vancouver. Un billete de $100 con una caricatura sobre Benjamin Franklin. El dinero no tiene valor en este tiempo, pero el dibujo del presidente es divertido. Clic, 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 ahí está. Una foto de la base militar que alojó el punto seguro en 1962. Durante la Guerra Fría, todos esos misterios ahora inutilizados tenían un claro destinatario. La foto de una pareja. Parecen felices. Debajo, una combinación de números. 12-12. En su reverso tiene lo escrito, cariño, ¿recuerdas aquellas vacaciones con amor, Lu? Eso debe ser de alguna contraseña, de alguna cosa para el juego. Me lo habré perdido, quizás, no sé. La carpeta de los protocolos de Arcaria. Contiene los planos... Esto se lo había leído. Esto. Carnet de una desconocida. El registro de una denuncia presentada al departamento de la policía de Seattle. Advierte a las autoridades de las amenazas continuas del vecino en la tercera planta. Eso lo había leído, de acuerdo. Carnet de identidad desconocido. Muestro todo. El reloj del médico que se entregó a la inmortalidad. Quedó parado en la medianoche a las 00 horas. Un recorte del West Seattle Herald el 8 de febrero de 1986 habla del inminente paso de un famoso cometa cerca de la Tierra. El mundo astronómico se rinde al fenómeno Halley. Una vieja ilustración sobre los nueve círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante. Parece que el clásico poema ha servido de inspiración durante la construcción del refugio del ratero. Un pañuelo azul lleva una inscripción pintada a mano, la nueva ley. Una polaroid con la imagen de un muchacho que viste una gorra deportiva es el hijo adolescente del ratero. Todos fuimos rebeldes sin motivo esos años. Un rosario con cuentas de madera. Con cuentas de madera, sí. Tiene en un extremo un crucifijo de marfil blanco. Un cristiano lo cosería a su piel con tal de no ir al infierno, mierda. Una tarjeta postal con una imagen de la Torre Eiffel. Una mujer escribe a su hermana de Francia mucho tiempo antes, ya había noticias de la catástrofe al otro lado del océano. Una pequeña cinta para una grabadora. Bajo una mancha de sangre lleva una fecha quinta, escrita abril 1986. Carnet de identidad de un desconocido. El carnet de identidad de un desconocido. Hay un montón de cosas. Un registro de los planes de los soldados rebeldes. Tenían que controlar la ciudad y para los supervivientes que ellas llegaban. En él pueden leerse como los soldados pretenden instaurar un nuevo orden de terror. Es el origen de la nueva ley. El recorte de la revista científica Science and Medicine, que habla acerca de la clonación de seres humanos. Uno de los temores éticos que el artículo contempla sería el empobrecimiento de nuestro patrimonio genético aún más. Carnet de identidad de un desconocido. Una carta de despedida. Fue escrita por uno de los residentes del bloque de apartamentos. Dice, entre otras cosas, que decidió hacer estallar la cabeza. Lo hemos leído. Envuelto en papel ensangrentado. Ahí está. El colgante de medio corazón de mi hija Lidia. El papel tiene un mensaje escrito con letra infantil. Sigue el camino que me mostraste. Mierda. Un recorte de Seattle Report, 21 de febrero de 1986. Cuidado, la URSS está en órbita. Habla de esta estación espacial que acaban de lanzar los rusos. Una hoja que contiene un listado de nombres de los supervivientes que se habían leído en este capítulo. Bueno, sobre todo, a ver, consolas portátiles. What the fuck? El más profundo no lo leí. Extras. Arte conceptual. Oh my god. Wow. Las tripas, mierda. Randall. Mierda.
mierda, qué lindo paisaje. Esto me recordó a Left 4 Dead. No, qué lindo. ¿Y este quién carajo? Dead Light Shelter. Wow, esa es una mujer. Mierda. La imagen que hay detrás. Mierda. El ratito. Yo pensé que vamos con las fotitos extras. Random. Listo. Bueno, entonces hasta acá llega, creo. A ver, videos. Son todos los videos. Alternate ending. What the fuck. ¿Qué mierda es alternate ending? Me voy a YouTube a verlo. Quiero ver qué es. Siempre me bajo todo el juego de vuelta para sacar eso. Pero bueno, me voy a fijar en YouTube a ver si lo encuentro. Y si lo encuentro, lo voy a poner agregado a este video. Y si no, bueno, acá acaba. Nos vemos. We need to untie the moorings. Quick. What? What is that? What are you talking about? What is that, Randall? Why did you do it, Wayne? You have her necklace. It was my sister's. This necklace is the same as mine. What did you do? Why did you do it? What are you doing? You mad man! Let go of me! God. It's all I have left of my daughter! This is my sister's necklace! Murderer! You killed her! This heart is my daughter's. Carla's dead, and now you are too. There was no one there, you idiot! Don't call me that again, you lying little fuck! Ben! Are you okay? Ben! Wake up!